En este vídeo te voy a enseñar mi forma física actual, sin camiseta, al descubierto. Y quédate hasta el final porque te voy a contar qué es lo que voy a hacer para mejorar esa forma física. Y con esto pues ya te he desvelado un poquito de qué va la cosa. Y es que he subido algo de grasa y me voy a proponer un reto que voy a compartir con vosotros. Si eres de los puertacos o puertacas que me sigue desde hace tiempo, es probable que hayas visto el cambio físico que hice pues hace ya unos cuantos años. Y es que hubo un momento de mi vida en el que llegué a pesar 105 kilos y tener pues ese aspecto o esa forma física. En aquella época comía fatal, no hacía apenas ejercicio y pues no estaba muy motivado, que digamos. Toda la historia de ese cambio físico os la dejo en los vídeos que tenéis abajo en la descripción para quien no lo haya visto todavía. Ese momento de mi peor estado de forma física, o cuando fue mi pico máximo de peso, fue alrededor del 2013. Y desde entonces, pues las cosas han ido mejorando, visteis mi progreso, y en los años siguientes, pues habéis visto que he ido fluctuando. Unas veces con un poquito más de grasa, otras veces con un poquito menos de grasa, pero afortunadamente nunca volviendo a ese estado inicial en el que pesaba esos 105 kilos. Sino que simplemente por el devenir de la vida, el trabajo, esto, lo otro, no sé qué, es imposible mantenernos siempre al 100% porque somos humanos, somos personas, y no puedes estar siempre en tu mejor forma física. Pues entonces he ido oscilando poquito a poco, pues a lo largo de los años. Y ya sabéis que yo soy un defensor del ejercicio, de la vida sana y sobre todo, pues de la honestidad, de enseñar las cosas reales, de que no nos mientan en redes sociales, con cuerpos perfectos, con cosas que son imposibles. Y qué mejor que contar mi propio caso de una persona que es profesional del ejercicio, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y enseñaros pues que no siempre estás al 100%, porque en redes sociales parece que todo el mundo es perfecto y claro, eso pues nos genera frustración, nos desmotiva. Así que con esto, a riesgo de que sé que me van a caer algunas piedras diciéndome ¡ah, mira! Pues no estás perfecto, no tienes la mejor forma física y eres entrenador. Bueno, pues a pesar de que sé que vaya a llegar eso, a mí me compensa porque sé que os va a ayudar a muchas personas a estar más tranquilos, a seguir motivados y a seguir trabajando para mejorar. Y por cierto, si tú también quieres conseguir un cambio físico o te gustaría ver el resultado de mi progreso más adelante, suscríbete en este botón para no perderte nada. Así que sin más rodeos, os voy a enseñar mi estado actual sin camiseta y luego pues os voy a contar cómo he llegado hasta aquí, por qué he llegado hasta ese punto. Y ojo que después os contaré qué voy a hacer, que va a ser un reto personal, por si alguien quiere acompañarme en el camino, se siente motivado y quiere darle caña conmigo. Bueno, voy a mostrar mi físico ahora mismo, mi estado normal, sin congestionar, después de unas semanitas de que si viaje, vacaciones, de no comer muy fitness. Y nada, peso actualmente unos 89 kilos y mido unos 78. Así que bueno, voy a mostrar. Así estoy pues sin congestionar ni nada, ni contraer ni nada. En plan flácido, normal. Y eso, pues la pose está. Vamos a apretar un poquito, vamos a marcar un poquito. Marco ahí un poquito, contraigo ahí un poquito. Más o menos, bueno, masa muscular, considerable. Definición pues tampoco mucha, porque me infla a comer. Sobre todo grasilla en la zona del abdomen. A mí es que se me acumula mucha grasa aquí. Esta es la parte, la fatality, ¿sabes? Esta es la parte aquí y aquí. Estas son mis dos zonas, las zonas básicas, ¿eh? Pero sobre todo esta. Para quitar esto tengo que comer, vamos, súper perfecto. Y ese es el problema, que quiero comer rico, ¿sabes? Siempre dar mis caprichos y mis cosas. Y bueno, pues no me compensa muchas veces el comer ahí a rajatabla para marcar abdominales. No me compensa. A quien le compense, pues que lo hago. Si me apetece algún día, pues lo hago. Pero ahora mismo, pues, prefiero no comer nada. Vale. Bueno,
pues ya has visto mi estado actual. Siendo 100% honesto y totalmente transparente con vosotros, me siento muy a gusto con mi aspecto físico. No me obsesiona la estética. La verdad es que afortunadamente eso no genera pues un peso en mí. Por supuesto que a todos nos gusta vernos bien, nos gustaría vernos un poquito mejor, pero no es mi foco principal. Mi foco principal no es estar ahora súper definido y súper rajado o tener unos músculos gigantescos, porque es que además no soy una persona que viva de su cuerpo. Yo no soy modelo, ni compito en competiciones de culturismo ni nada por el estilo. Entonces no tengo que tener una estética determinada para ganarme la vida. Simplemente como entrenador, pues yo me dedico a ayudar a la gente a que mejore su forma física, a que consiga ese cambio físico, a que esté más sana, a que adelgace, a que aumente masa muscular. Y para eso, pues yo no siento la necesidad de tener que estar siempre siguiendo esos cánones estéticos que marca la sociedad y que tienes que ser ahí un supermodelo fitness. Que ojo, yo sé que va a haber gente que vea mis vídeos y que diga, guau, como este tío no es el más fuerte ni el que tiene los abdominales más definidos, pues entonces no voy a seguir sus consejos. Y me pone triste, pero principalmente por la persona, porque probablemente caiga en otro canal de ejercicio totalmente desinformado, sin formación académica, o que sí, que a lo mejor tienen el super cuerpazo del mundo, pero a lo mejor han utilizado sustancias químicas para poder llegar ahí. Y la persona piensa que es que está así porque sabe entrenar al 100%. Así que hay que tener cuidado en internet de quién te fías, pero sí, yo entiendo que el hecho de no tener el mejor cuerpo del mundo, pues va a hacer que personas no quieran seguir tus consejos, pero es que no podemos hacer nada. Aquí os quedaréis aquellos que realmente confiéis pues en la formación académica, en los cambios físicos que hemos conseguido con un montón de seguidores y de alumnos, y seréis los que valoraréis la honestidad de que os muestren la realidad. Como profesional del ejercicio, haciendo una valoración en base a esto que os estoy enseñando, a este aspecto físico y también a mi condición física, a mi salud y demás, porque la conozco, porque soy yo, está dentro de mí, la verdad es que estoy en un buen punto. Es decir, por un lado hay una buena cantidad de masa muscular, lo cual está muy bien para tener una buena salud y una buena calidad de vida. Y eso es resultado de que yo hago ejercicio con normalidad y le meto caña al entrenamiento de fuerza y con cargas. Lo que comúnmente llamaríamos como entrenamiento con pesas, ya sea aquí en casa o en el gimnasio o con tu peso corporal en las barras, pero entrenamiento de los musculacos. Y luego también podemos ver que el porcentaje de grasa es saludable. No es un porcentaje de grasa bajísimo que se te definan ahí los abdominales como si estuviesen cincelados, pero es un porcentaje de grasa saludable. Desde un punto de vista estético, pues no será de modelo de revista fitness, pero desde el punto de vista de una persona normal que quiere seguir pues un estilo de vida saludable, que hace deporte, que tiene una alimentación flexible, pues está bastante bien. Os digo esto porque no quiero mandar un mensaje alarmista de que, uy, madre mía, en qué forma física estoy, qué mal, esto hay que solucionarlo. No, para nada, o sea, no tiene por qué. Así que no os frustréis, no os agobiéis buscando una falsa perfección que no existe. Porque buscar esa falsa perfección sí que puede ser negativo para la salud, tanto física como mental. Ok, entonces Sergio, ¿cómo has llegado hasta ese punto y qué es lo que vas a hacer al respecto? Una cosa muy importante para todos aquellos que queréis conseguir vuestro cambio físico, ya sea adelgazar o aumentar masa muscular, es que ese aspecto físico va a ser resultado del mantenimiento de unos hábitos diarios. Entonces, ese aspecto físico que os he enseñado es el resultado de mis hábitos del día a día. Así que simplemente juzgando lo que veis, sí que podríamos decir que es una persona que está en forma, que hace deporte, que tiene masa muscular, un porcentaje de grasa saludable. Que no os obsesionéis, porque aunque podamos ver un poquito de grasa en nuestro Michelin, en nuestros rollitos y demás, eso no significa que no podamos ser personas saludables. Porque realmente, en cuanto a kilos de grasa se refiere, eso que está ahí tapando los abdominales y los costados no es tanto, no es problemático a nivel de salud. Simplemente que a nivel de estética, pues no nos suele gustar mucho. Entonces, a la respuesta de cómo he llegado a ese punto, es simplemente los hábitos del día a día que he seguido, y la realidad es que estos meses atrás, pues mis hábitos no han sido los mejores. Sí que he mantenido una cierta constancia, sí que es verdad que no he vuelto a recuperar mi peor estado de forma física, pero a veces pues se nos va un poco la mano. Se nos va un poco la mano con la alimentación, especialmente a mí con la alimentación. Sí que es verdad que yo el ejercicio lo sigo haciendo constantemente, unas veces más, unas veces menos, pero mi punto flaco ahí es la alimentación. ¿Para qué os voy a engañar si ya me conocéis muchos? Que me gusta comer más que bueno, es uno de los placeres de la vida. Y claro, pues yo muchas veces digo, ¿qué prefiero? ¿Abdominales súper definidos y llevar una dieta rajatabla o
Comer lo que quieras, estar sano, pero bueno, no estar tan definido. Y la respuesta es obvia, amigos. Así que bueno, he subido pues unos kilitos de grasa, tampoco mucho, tampoco preocupante, pero sí que los he subido. Porque estos hábitos de estos meses anteriores pues no han sido los mejores. ¿Y por qué no han sido los mejores? Pues porque al final somos humanos, no vivimos simplemente para nuestro cuerpo o nuestra estética, y la vida nos va poniendo obstáculos que tenemos que aprender a solventar. En otros vídeos también de mi cambio físico ya os he contado cuáles son esos obstáculos para mí. Esos vídeos los tenéis abajo en la descripción. Pero resumiendo, os diría que siempre tienen que ver con el estrés, el mucho trabajo, a veces no descanso lo suficiente. Y aunque detrás de la cámara podría parecer que es muy fácil hacer vídeos para YouTube y tener pues las redes sociales y todo esto, en realidad es todo, os puedo asegurar que una auténtica locura. De estos obstáculos, los que me seguís de cerca y seguís un poquito más, conocéis más mi vida, pues sabréis que en los pasados meses pues lo llegué a pasar bastante mal, porque bueno, pues mi relación amorosa terminó después de casi 8 años y ya puede ser el más fuertaco o la más fuertaca del mundo, que después de que se termine algo así, pues te afecta mucho. Entonces, en esos momentos no estás pensando ni en seguir la mejor alimentación del mundo, ni en ser la persona que más entrena. Muchos a lo mejor habéis pasado por esos momentos y sabéis de qué hablo. Y los que no lo hayáis pasado, pues os resumo en que en esos momentos no tienes ganas de nada. Y tu forma física y todas estas cosas es lo que menos te importa. Así que ese tema personal, ese obstáculo que puso la vida, pues fue uno de los alicientes por los cuales pues los siguientes meses no he tenido los mejores hábitos que podría tener. Eso también me afectó mucho al descanso. Estuve una temporada en la que me acostaba súper tarde, dormía muy pocas horas, y eso al final se nota en tu forma física, en tu capacidad para entrenar, en que tienes más probabilidad para volver a recuperar grasa. Pero bueno, con respecto a esto, os diré a aquellos que sé que os preocupáis mucho, esos fuertacos y fuertacas que me seguís de cerca, que está todo bien, que está todo muy guay y que anímicamente ya estamos en otra etapa completamente diferente y muy motivado, muy emocionado, muy contento, muy agradecido de la vida, porque aunque nos aparezcan estos obstáculos, pues son maneras de seguir aprendiendo y seguir mejorando nuestra propia versión. Así que ahora mismo todo bien, pero en aquel momento pues sí que fue complicado, y eso afecta a todos los parámetros de la vida, incluido el ejercicio, la alimentación, el descanso y demás. Y esto os lo cuento porque pues os quiero mostrar esa versión real, esa versión honesta, para que veáis que somos personas y que no nos va a salir todo bien siempre que queremos. No obstante, esta no fue la única causa. Se me juntaron otras cosas que me han pasado más veces en la vida y que os he contado en algunos vídeos de mis cambios físicos, que os recuerdo que están abajo en la descripción, para no explayarme aquí y no hacer un vídeo súper largo. Pero básicamente se resumirían en estrés y mucho trabajo. Por detrás de las cámaras puede parecer que es muy sencillo hacerse un canal de YouTube, y sí, hacerse un canal de YouTube es sencillo, vas, lo abres y ya está. Pero que realmente funcione y que todo vaya para arriba es muy complicado, lleva mucho trabajo, mucho estrés. Entre el equipo de mi gimnasio online de Fuerta Fit Plus y de mi equipo de YouTube somos alrededor de 30 personas en la empresa, hay que gestionar muchas cosas, hay que estar pensando siempre en crear nuevos contenidos, en actualizarte, en saber que estás diciendo las cosas bien, pruebas esto, no funciona, tienes que hacer esto, ahora pasa esto, o sea, vives en un estrés constante. Y yo personalmente siento que nunca desconecto del trabajo, ya sea sábado, domingo, vacaciones. O sea, mi cerebro no desconecta absolutamente nunca. Y eso pues te genera estrés que te influye en ese entrenamiento, en esa alimentación y en ese descanso. Por ejemplo, estoy seguro de que muchos de vosotros pensáis que soy una persona que hace un montón de ejercicio, que hace muchísimos pasos y que está todo el día entrenando. Bueno, pues eso es lo que puede parecer detrás de las cámaras, pero en realidad no es así. Puede que haya habido algunos días o algunas épocas en mi vida en los que haya hecho bastante ejercicio, algunos días, pues por ejemplo, ha habido algunos vídeos en YouTube que el objetivo era quemar 10.000 calorías en un día. Vale, bien, pero eso es un día. Luego puede estar durante semanas o meses como si tuviese un trabajo de oficina y no 8 horas. A lo mejor estar, yo qué sé, 14 horas sentado durante todo el día preparando guiones de vídeos, haciendo cosas, y hay días en los que me muevo menos que una piedra. Esto os lo digo para que veáis que incluso los que nos dedicamos al mundo del ejercicio y lo tenemos bien metido en la cabeza y estamos concienciados, pues hay veces que no nos sale. Y si hay días que tienes un montón de reuniones y preparar muchas cosas sentado,
con el ordenador, pues no tienes mucho tiempo para entrenar. De hecho, muchas veces mis entrenamientos son cortos, son express. Tiro de los entrenamientos que tenemos en el gimnasio online de Fortafit Plus, que quien no lo conozca, os lo dejo abajo en la descripción, que tienes entrenamientos de 5, 10, 15 minutos, con planes para adelgazar, aumentar masa muscular y todo lo que quieras. Y voy cambiando, a veces hago entrenamientos en casa, otras veces en el gimnasio, pero casi siempre mis entrenamientos son cortitos, porque la realidad es que no puedo estar 2 horas entrenando todos los días, aunque pueda parecer que estoy todo el día entrenando. Así que todo esto pues ha contribuido a que mis hábitos pues no sean los mejores. Y repito, hábitos, porque lo que más me preocupa del estado actual no es tanto la apariencia física, que estoy muy bien con eso, o sea, no es por eso, es más por cómo me siento. Hay días que no descanso lo suficiente, hay días que descanso 5 horas, 6 horas, y para mí eso es que me levanto y siento que me ha pasado un camión por encima. Y no solo eso, sino que muchos días acabo acostándome a las 3 de la mañana, y ya sabemos que, aunque luego duermas 8 horas, si te acuestas tarde, es peor a nivel de salud, es mejor acostarse antes. Y por dentro, al margen de la estética, pues yo siento que no estoy en mejor condición física o que no estoy siguiendo los hábitos más saludables, y lo noto mucho cuando me pongo a trabajar, que no he descansado lo suficiente, lo noto cuando voy a entrenar, siento que no estoy recuperado al 100%. Presta atención para ver qué es lo que voy a hacer. Mi objetivo principal, que es conmigo mismo, o sea, esto ni siquiera era para un vídeo, o sea, yo me hablé a mí mismo y me dije, Sergio, quiero que llegues a tu próximo cumpleaños, que es el 31 de agosto, con una mejor forma física. Y esto era un discurso hacia mí, ¿vale? Ni siquiera había pensado en vídeo, pero dije, oye, ¿y por qué no lo comparto con los fuertacos y fuertacas? Sobre todo, por una parte, para que os motivéis, y quien quiera hacerlo conmigo, pues que lo haga conmigo, y también, sobre todo, para mostrar esa realidad y ver que no todo es perfecto detrás de las cámaras, porque eso sé que os ayuda a muchos a no frustraros y a seguir motivados hacia adelante. Que hay demasiada mentira en internet y hay que comprometerse, aunque mostremos en este caso mis vulnerabilidades, aunque mostremos nuestra no perfección, pues intentar contribuir para acabar con eso. Así que por eso, de una conversación y de un reto personal, pues decidí compartirlo con vosotros. Mi objetivo realmente, lo que quiero conseguir a nivel personal, no es tanto el aspecto estético, sino recuperar esos hábitos saludables que sé que puedo hacer, pero que me voy despistando y los voy perdiendo en el camino por el devenir de la vida, por lo que nos... Por eso, porque al final que la vida es así. Pero bueno, el primer paso es ser consciente de ello y luego pues ponerte a trabajar en ello. Así que lo que voy a hacer es un reto personal para llegar a mi cumpleaños con una mejor forma física. Y digo una mejor forma física y no la mejor forma física de mi historia. Porque no es el objetivo, solo quiero volver a recuperar un poquito esos hábitos y a sentirme mejor. Y sé que me va a ayudar porque ya he hecho esto alguna vez en el pasado. De hecho, tenéis en la descripción un vídeo de mi cambio físico, que fueron 12 semanas, con el objetivo de llegar a mi cumpleaños en una mejor forma física. La diferencia está en que aquel momento llegué a pesar 90 kilos y estaba en una peor condición física. Y afortunadamente ahora, pesando prácticamente lo mismo, 90 kilos, tengo más masa muscular y menos grasa que en aquel momento. Y eso es resultado de que conforme va pasando el tiempo y vas aprendiendo a hacer las cosas bien, y no solo a nivel de teoría, sino también a saber aplicar la práctica. A saber aplicar la práctica. Porque yo la teoría la sé desde que hice la licenciatura en Ciencias del Ejercicio, pero aplicártelo a ti es diferente. Entonces, a lo mejor a la primera no te sale, pero a la tercera ya has pasado por varias experiencias vitales y ya sabes cómo reaccionar a este estímulo y te ayuda a solventar ese problema de una mejor forma. Digamos que conforme pasa el tiempo y sabes hacer las cosas mejor, todos estos obstáculos te desestabilizan menos. Así que ahora, que me ha vuelto a pasar en gran parte lo mismo, pues me he desestabilizado menos. Mantengo una mejor forma física y una mejor salud que en otros momentos anteriores. Y este es un mensaje importante para todos vosotros porque os va a pasar, la vida os va a poner obstáculos, y que sepáis que aunque perdáis forma física, aunque perdáis salud, aunque perdáis cualquier cosa, no va a ser el fin del mundo, lo vais a poder recuperar. Y conforme pase el tiempo, cada vez vais a tener más herramientas para que no os desestabilice tanto. Así que, con tranquilidad, intentamos no frustrarnos tantos y ser positivos porque va a ir todo a mejor conforme vaya pasando el tiempo. Así que lo que voy a hacer es estar durante estas semanas bastante enfocado en el ejercicio y la alimentación, pero voy a seguir siendo flexible, no voy a hacer dieta estricta,
ni nada por el estilo, simplemente tener el foco y saber que estoy en un reto y que eso ya solo me va a ayudar a estar comprometido con el proceso. Pero no voy a coger y eliminar de la alimentación todo lo que me gusta, porque entonces la vida no tiene sentido. Simplemente voy a tener un poquito más de conciencia de no pasarme, pero voy a seguir siendo flexible con esa alimentación. El cambio estético que daré no va a ser muy grande, porque apenas van a ser algo más de 4 semanas, y en 4 semanas pues no puedes pegar el cambio de tu vida. De hecho, eso es un mensaje que quiero enviar. El objetivo no es en 4 semanas cambiar mi aspecto físico de manera radical, porque eso no es real. Quien os venda eso, miente. Se necesita más tiempo y hacer las cosas bien. De hecho, también tengo un vídeo en el que enseño una transformación corporal en muy poquito tiempo, pero que tiene truco. Os la dejo abajo en la descripción. Simplemente durante estas semanas voy a intentar restaurar esos hábitos de salud, esos hábitos diarios, y sé que la consecuencia, una de las consecuencias, además de sentirme bien y estar más sano y demás, estar más descansado, estar más en forma, una mejor condición física, una consecuencia secundaria va a ser que, oye, mejorará un poquito el aspecto físico, y por eso os he enseñado el antes para enseñaros luego el después. Porque además es que sé que os gusta, pillines, los antes y los después, y yo sé que os gusta. Si se hace de manera correcta y no te mienten, y se hace de manera realista, está bien, puede servir de motivación, pero no nos obsesionemos solo con el aspecto físico. Porque la realidad es que la mayoría de cambios físicos que se ven por ahí están adulterados y no son reales. Pero bueno, aquí estáis en un safe place, estáis en un lugar seguro de que todo lo que os enseño por aquí intento que sea lo más real y honesto posible. Hay muchos otros parámetros que van a mejorar mucho, por ejemplo, el consumo máximo de oxígeno y muchas otras variables que realmente determinan que habré mejorado mucho en salud y en forma física, pero que vosotros detrás de la pantalla pues no vais a poder apreciar y vais a decir sí, pero enséñanos, a ver cómo estás. En cuanto a la alimentación, voy a ser flexible, no voy a contar calorías, simplemente intentaré llegar a unas cantidades óptimas de proteína para poder recuperar bien estos musculacos y luego entrenar a un buen nivel. Y bueno, y cuando quede por ahí con gente y tal, pues alguna hamburguesa y algunas cosas caerán, por supuesto. Pero voy a intentar, oye, saber que tengo el foco de que quiero llegar al reto de la mejor manera posible. Así que evidentemente pues tendré un poquito más de conciencia a la hora de mi alimentación. Porque es que de normal soy un poco sudado, como diríamos, ¿eh? O sea, yo pienso, bueno, a veces me paso de flexible. O sea, la flexibilidad está muy bien para no obsesionarnos, pero es que a mí me pasa que a veces me paso de flexible y tendría que prestarle un poquito más de ojo y de atención. Y en cuanto al entrenamiento, lo que voy a hacer es aumentar un poquito ese volumen e intensidad del ejercicio, porque a día de hoy, estos últimos meses, pues no he estado entrenando mucho. Sí que hay algo que he seguido haciendo, que es el trabajo de fuerza. Todas las semanas he metido algo, aunque sea como mínimo una o dos rutinas de full body o de cuerpo completo a la semana. Otras veces sí que le he dado un poquito más de caña y he hecho alguna torso pierna con más días de entrenamiento, pero tampoco han sido las semanas o meses los que más he entrenado. Así que lo que voy a hacer es darle un poquito más de caña, tanto al entrenamiento de fuerza como al entrenamiento de cardio. De entrenamiento de fuerza voy a ir mezclando, pues unas veces full body, cuerpo completo, otras veces haré una torso pierna y otras veces haré una metodología de que no os puedo contar mucho, pero os puedo adelantar que en septiembre sacaremos en Fortafit Plus, en mi gimnasio online, un nuevo programa de entrenamiento con el que voy a estar entrenando y probando sensaciones. Con respecto al cardio, lo que haré será intentar retomar un poquito más el entrenamiento de alta intensidad, porque hay algunas épocas en las que empiezas a hacer alguna sesión menos de ese cardio HIIT, de ese cardio intenso, y como que se te va olvidando, pero tienes que meterlo, es importante meter esa alta intensidad. Y luego, como aquí estamos en verano, pues también intentaré hacer cardio suave, de baja intensidad, para disfrutar un poquito por la naturaleza, salir a trotar por ahí, salir con la bicicleta. Así que como veis, pues voy a meter un montón de estímulos diferentes porque me gusta la variedad y me gusta pues probar diferentes deportes y ejercicios y no hacer solo una cosa. El resultado lo sacaré más o menos a principio de septiembre, yo creo, calculo que la primera semana de septiembre. Así que suscríbete en este botón para no perdértelo. Y si quieres ver un poquito más mi día a día, por si voy contando, pues más o menos como lo voy haciendo, puedes seguirme en Instagram, que ahí te lo iré poniendo por stories. Yo sé que ahora mismo, estando aquí en verano, no va a ser la mejor fecha para algunos de vosotros,
así que sé que algunos solo vais a ver mi progreso, pero oye, quien quiera aprovechar sus vacaciones o lo que sea, o este periodo del año para empezar, pues que se anime conmigo para darle caña. Eso sí, quiero que me lo pongáis en los comentarios y decir: Sergio, me apunto contigo. Y así nos vamos apoyando mutuamente en este combate. Quien quiera seguir mis pasos pero no sepa cómo hacerlo, yo os recomendaría que utilizaseis las rutinas que tenéis aquí gratis en el canal de YouTube y que vayáis intercalando unos días rutinas de cardio y otros días rutinas de fuerza, de rutinas de musculacos, y vais cambiando, cardio, fuerza, entrenando los días de la semana que podáis, si podéis 4-4, si podéis 5-5, si podéis 6-6, lo que sea, no os agobiéis. Y para los que estáis apuntados en FuertaFit, pues podéis elegir alguno de los calendarios o planes de entrenamiento que tenéis en la plataforma, ya sea el de adelgazar, el de aumentar músculo o el que queráis. Deseadme suerte, pero bueno, más que suerte, yo os diría que estuvieseis ahí siguiéndome en el día a día para decirme: Sergio, no la líes, que estamos aquí vigilándote. Cuando me veáis que me acueste tarde, me decís: oye, Sergio, descansa, acuéstate antes, que mañana hay que darle caña al entrenamiento. O si me veis que me paso mucho con la alimentación, me decís: amigo, prepárate, que está el reto ahí, que no se te olvide. Así que podéis ser mis ángeles guardianes. Nos vamos viendo por aquí, porque voy a continuar subiendo vídeos para seguir ayudándoos, como por ejemplo estos que os dejo por aquí. Y ya sabéis lo que toca, fuertacos: a ponerse más fuertes que el vinagre.